Bienvenidos sean todos, por supuesto. Esto es una nueva edición de 5 luchas clandestino a través de su señal online. Mi nombre es Juan Ignacio Gutiérrez y el de mi compañero de labores, Billy Roca. Buenas, chiquillos. Acá estamos en el aniversario número 2 de 5 luchas clandestino. Yes. Hoy día vamos con todo, se tira toda la carne a la parrilla para hacer un show fenomenal e inolvidable. Bueno, son 2 años de catarsis, como anunció la cartelera, son 2 años de un lugar mítico que ha generado otra instancia en la lucha libre nacional. Eso sí, el compañero hoy día me acompaña, Billy Roca, como bien dije, parte de la mala influencia, va a estar así haciendo compañía todo este show junto a mí. Billy, ¿cómo es esta experiencia estar acá ahora? Es nueva, nunca había estado en esta parte y lo encuentro muy entretenido. Vamos a ver el show desde otra perspectiva, vamos a ver cómo se lucen. Bueno, todos. Cómo nos volvemos enanos también. Cómo nos volvemos enanos y cómo nos lanzamos en un misil atómico. Bueno, vamos a tener una cartelera de lujo, como bien he dicho. Vamos a estar viendo esto. Aniversario 2 años de Catarsis, viernes 16 de agosto. El primer enfrentamiento, Billy Roca, es una lucha mano a mano con 10 minutos, donde vamos a tener, aparte del Dogma de los Rencorosos de Mace, enfrentando a un hombre que hace semanas no se veía acá presente, Jason. ¿Qué te parece? ¿Qué impresiones tienes tú de esa lucha ahí? Yo creo que una lucha que va a marcar la diferencia, Billy. Son dos pesos pesados, sí. Son de Mace, que ha demostrado que tiene un gran poder, y Jason, que tiene una alta experiencia y que volvió, pero con... Bueno, tú tienes, sí. Sigues hace mucho tiempo la carrera de Jason. Sí, Jason, yo la primera vez que lo vi fue hace muchos años atrás, yo tenía como 12 años en otra agrupación de ese tiempo, y desde ahí me impresionó. Yo creo que alguien con mucha fuerza y que puede hoy día llevarse la victoria, para mí parece. Favorito es Jason, sí, el mío también es Jason. Sí, mi favorito es Jason por hoy día. En el segundo encuentro vamos a tener a una alumna contra un maestro, parte del Jeyo Dojo, Sara Fénix, la Dama de Fuego, también parte de lo que es la Naranja Mecánica, le va a hacer frente al de Jeyo Dojo, al mismo, al de Max Lucha Libre, al de Rancagua, al que estuvo en DDT Pro Wrestling, Juan Chulo. Tremendo combate. Yo creo que ahí hay pura técnica, los dos se conocen, se saben los estilos. Yo creo que es el momento en que Sara va a demostrar el poder femenino que tiene. Bueno, Sara Fénix es una luchadora, yo creo, que más ha progresado en estos últimos año y medio aproximadamente. Se ha demostrado su crecimiento. No estoy diciendo que haya sido mala, solamente estoy diciendo que mejoró bastante su nivel de chain wrestling, de técnica. Ya es cosa de ver su último movimiento como el Dracarys y otras maniobras más que están aplicadas con cincel. Sí, yo creo que... opino lo mismo que tú, Juan Ignacio. Creo que Sara está demostrando un nivel, pero increíble. Yo creo que una de las mejores luchadoras que hay hoy en día, hoy por hoy. Y nada, yo creo que va a estar una lucha. Yo creo que esta va a ser pelea, esta lucha. Mi favorito del encuentro, sí, es Juan Chulo, por sobre todo. Ah, sí. No, para mí es Sara Fénix. Ah. Sí, Sara Fénix. Yo creo que Sara Fénix hoy día la va a romper. Va a hacer la sorpresa. Va a sacar el premio MVP. Vamos a ver ese encuentro entonces. Uh-huh. Después del break, del primer break de la jornada, vamos a tener un enfrentamiento de 2 contra 2. Por una parte, Francis Rodríguez y Adam Jones, los potos, las potrancas, como se le quiere llamar, enfrentando a unos viejos conocidos tuyos, Billy Roca. Sí, Fear y Nacho Hernández. Ex gallo. Yo creo que esta pelea se la va a llevar mala influencia. No hay perdón de la experiencia y la violencia que impone mala influencia ahí, no les va a dar, o sea, aparte que están todos pinchados, pues, si se nota, porque toda la gente lo sabe, están todos pinchados. Saludos a Orofino, sí, nutrición. Saludos a Orofino, tiene los mansos anabólicos, perro, porque así cualquiera, pero se ponen pajeros. ¿Sí? Hay que reconocer, sí, que la experiencia como equipo de Nacho Hernández y Fear tal vez pueden sobrepasar en esta situación a Jones y a Francis. En el cuarto enfrentamiento, ¿a quién tenemos, Don Billy? Tenemos a XL versus Engranaje Jack. ¡Wow! Enfrentamiento de pesos completos, de 2 pesos pesados. Una repetición de un match que estuvo antes de Rey Clandestino. XL y Engranaje Jack fueron los que calentaron los motores de lo que fue la posterior rivalidad de XL y Juan Chulo contra Alcohol y Engranaje Jack. El público se hace sentir ya. Y vamos a tener, mi favorito en este encuentro sí es XL, Billy. Para mí es Engranaje Jack. Tú también conoces bastante tiempo ya. Conozco hace muchos años Engranaje Jack. Lo he visto en luchas desde hace más de 10 años. Ya los vi luchar alguna vez juntos. Y siempre he visto que Engranaje
lleva por la delantera, engranaje, tiene una un fighting spirit, como dicen en el Diego Doyo, que no lo tiene nadie. Y yo creo que engranaje ya que hoy día se puede llevar la victoria. Bueno, como lo ha hecho con XL. Le ganó la final del torneo peso pesado el año pasado, así que... Vamos a tener el quinto encuentro de la jornada, 20 minutos, Limite Meter Keaton, que ahora se hacen llamar The Best Friends, los mejores amigos, enfrentando a una dupla que ha sido la más cotizada del mercado nacional en este minuto, y también estos próximos meses en Estados Unidos, los extraterrestres Pedro Pablo y Alessandro Billy. Tus favoritos, cuéntame. Mis favoritos yo creo que son los extraterrestres. Mira, yo creo que los extraterrestres van... En un crecimiento muy rápido, van bien avanzando, ya están pronto a pegar su viaje al extranjero, y sin duda PPS y Alessandro, que también son amigos y se conocen desde hace muchos años, pueden dar la sorpresa y ganarle a los reyes del clandestino, a los dos anteriormente reyes. Efectivamente. Bueno, vamos a tener un evento estelar y una jornada bastante entretenida. Eso es público garantizado. Invitamos a que todas las personas que están a través de la señal online le den like, comenten y compartan. Bien, ahí estamos con Billy Roca en la misma sintonía. Yo sé que no hemos tomado nada, no hemos tomado nada, Billy Roca. Tú no has tomado nada. Es verdad, es verdad. Bueno, cartelera de lujo es lo que vamos a tener este viernes 16. En cinco luchas clandestinos. Ya vemos la arena, vemos la bóveda secreta en su esplendor. Vemos... que el público, mira, ahí están la mayoría terneados, muchos de ellos terneados como si fuera un cumpleaños. Sí, es una noche de gala, hoy día es una noche en la cual, mira los que vienen llegando, están de gala. Totalmente, sí. Esto es una noche de gala y el público, al igual que nosotros, gente, lo sabe. Sí, todos creen que aquí es un show, que chiste. Me gusta mucho porque esto significa que tienen caché y eso es muy bueno. Eso. Vamos a tener, bueno, los vamos a dejar para que estén presentes. Estamos esperando que comience el show. Va a comenzar en un par de minutos más. Y la acción de la mejor lucha libre sudamericana va a estar a través de tu aparato móvil inteligente en cualquier parte. O sea, claro, no, estemos con el doble sentido, por favor. Me refiero a smartphone, smart TV, lo que sea. Es que esa palabra... Sí. Así que para que estén muy atentos. Eso. Bueno, ¿y cómo ha sido esta recuperación, Mili? Déjame preguntarte eso, tu recuperación. ¿Ha estado en lesión? ¿Fue lo que anunciaron por sí, todas las redes sociales? Tuve un desgarro de 4 centímetros en el sector del muslo, en la parte de atrás. No me acuerdo el nombre del músculo, la verdad, del muslo, porque en realidad... ¿Hay alguna masajista ahí? Sí. Si no, para hacer invitación a las que están escuchando por la señal online. También. Puede ser. Inbox. Tengo alrededor de un mes y medio más o menos por estar fuera, pero bien, va a ser un proceso de recuperación, de sanamiento, y vamos a volver como nunca antes. Es muy bueno también aclarar de que tu compañía, donde la cual tú eres campeón, Impacto Iquique, salió a aclarar también que tú no vas a estar perdiendo el título. Exacto. Eso, sí, bueno. Ahí Impacto Iquique lo conversamos y decidieron que era lo mejor esperar a que yo... Es un mes y medio nomás. Claro, es un mes y medio, en realidad no es mucho, son 4 shows. En el mejor de los casos son 4 shows, si no son 4 o 6 shows. Y... Ah, pero acá el estilo clandestino. Claro, el estilo clandestino, lo veo por ahí. Y nada, o sea, yo creo que voy a volver en la mejor forma, vamos a llegar a defender el título como corresponde, si puede como ser aquí campeón. En la bóveda, como un buen campeón, como lo merecen los títulos. Yo creo que... Ese bueno, título el, tiene el poca título, historia. El título no hace al campeón, sino que el campeón. Exacto, el título. Y el título tiene poca historia, entonces lo importante ahora es de que si están haciendo un título en Chile, tenga las defensas como corresponden. Bueno, y es bueno que también saber que tú tienes ya experiencia bastante en el norte, has estado peleando, has estado varias veces en la talla, ahí dando cara, como dice la gente. Sí, ahí en Iquique se da harta cara, porque... Uy, es difícil. Damas y caballeros, estamos directamente en la bóveda secreta, la catedral de la lucha libre internacional, la lucha libre sudamericana. Le mandamos un saludo, un abrazo bastante afectuoso a toda la gente que está a través de la señal online, desde su Smart TV, desde su smartphone, lo que sea, conéctate a la señal y estamos aquí directamente en vivo. No se tiene que perder ningún segundo de este evento en vivo. Este va a ser un show, así que de verdad, comparta, dígale a la abuelita, dígale a la mamá, dígale a la prima, a la hija, a la polola, al amante, a quien quiera, que comparte el evento, véanlo en familia, reúnanse todos, porque va a ser una noche maravillosa, como nunca antes la hayan visto. En serio,
es hoy día es altamente recomendado el evento. Le mandamos un saludo a Rory Cuanca, también a Sebastián López, Giovanni Saavedra y toda la gente que está a través de la señal online. Son 45 personas las que están, por supuesto. Sigan dándole like, comenten, porque los vamos a estar leyendo en vivo y en directo. Porque cuando las luces se apagan, la acción está por comenzar. Tenemos acá la primera lucha, Jason versus The Miz. Bueno, dos luchadores bastante de peso completo. Uno con bastantes años como Jason, serán 10, 15 años aproximadamente. Más o menos. No, más. Yo tengo el primer recuerdo, la primera, 2002. Sí, más o menos. O sea, estamos hablando de 17 años contra un The Miz, una figura que fue bastante vilipendiada al principio en su cinco luchas con el tiro. Y de a poquitito se fue armando un espacio. Hasta que hoy día es parte del dogma de los Rockstar. Hace su ingreso al ring con 1.83 m de estatura y 94 kilogramos de peso. Él es el verdugo, el protector del dogma de los rencorosos, The Miz. The Miz ahí mostrando toda su influencia con Rencor, la nueva facción, la dogma de los rencorosos. Qué grandes son, se ven imponentes, ¿no? Se ven fuertes. El dogma de los rencorosos está por algo. Rencor, al igual que The Miz y Carnicero Humano, son personas que están acá en la OEA. No creo que se hayan formado la nada, no creo que se hayan formado con el fin solamente de ser amigos. Creo que su intención es destruir y algo más que eso. Claro. Ahora se viene. Se viene los 17 años de experiencia. 2 metros. Y también le mandamos un saludo a Jessy, la diva del ring, que está escribiéndonos a través de la señal. Le mandamos un fuerte abrazo a Miami, Orlando, Florida. ¡Eso! Y que, por supuesto, triunfe en las tierras estadounidenses de WWE. Sí, maravilloso. Giovanni Saavedra, también un saludo para ti de parte de nosotros. Patricio Hernán, esto es La OEA, 5 luchas clandestino. Comparta. ¡Eso! Damas y caballeros, el cántico que le hace principalmente... Haciendo su ingreso al ring, con 1.88 m de estatura y 113 kilogramos, él es el destructor, Jason. Bueno, como bien dijo Natalia Stack, Jason, son más de 17 años de carrera. Son unos historias con Perfecto Bandy, distintas empresas de lucha libre, pero hoy día está presente después de su retorno en 5 luchas clandestinas.
Oye, mira, The Maze es como el mismo porte que Jason, es grande. Referee del combate, Frank Moreno. Sale rápidamente Jason a cosechar la victoria, The Maze intercepta. ¡Toma! Big Bad brutal de parte de Jason sobre el hombre. Demostrando la fuerza, la experiencia que tiene Jason. No le va a dar, pero ningún segundo de ventaja a The Maze. Evidentemente, Jason no tiene interés ni con récord, ni mucho menos con The Maze. Está demostrando su superioridad, su metro casi 9, si no me equivoco, contra The Maze, que yo creo que no quiere perder tampoco. No, mira, cómo lo trabaja en la esquina, cómo lo ablanda para poder después finiquitarlo. Destacar también que el árbitro del encuentro, Frank Moreno, en esta ocasión. Gran árbitro, Frank Moreno. Tenemos a Jason castigando de Maze. Lo envía de una esquina a otra. Intercepta rápidamente. Contra lona callejera. 1-2. Frank Moreno. Solo dos. Ah, no, eso no es. No. Sí, otra promoción. Dos, solo dos. Tenemos a Jason y de Maze. 105 luchas clandestino. Rencor de abajo ahí, metido en la lucha. Tiene que tener ojo que es. Sí, ¿cierto? Lo mismo. Puede pasar una situación, como bien tú dices, Billy, de que Rencor juegue alguna maniobra ahí contra Jason. Y de Maze tal vez, señora Victoria. Mira este poder. Suplex de bandera espectacular por parte de Jason. ¡Qué fuerza! Uno, dos. Mira, Rencor, ahí está. Yo lo veía venir. Difícil la situación ahí de parte de. Hay tensión, sí. Ahí está el público. Tenemos a The Maze. Jason tomando la situación en este minuto. Lazo al cuello. No lo puede bajar. Intenta The Maze. Rápidamente un tackle de estilo de fútbol americano de parte de The Maze. Mira ahí. The Maze. Un idioma difícil de entender. Sí, difícil de entender. Segunda cuerda. Tremenda plancha cruzada de parte de Maze. El hombre del dogma. Uno, dos. Solo muy dos. Cerca. Saludo a las casi 70 personas que están viendo esta señal online. Compartan. Muy importante, si los vamos a estar leyendo completamente en vivo y en directo. De Maze mira dominando a Jason, demostrando que no se queda atrás. Ojo ahí, muy importante, Billy. O sea, es difícil ver a Jason. Y se ve una situación ahí a un Jason complicado en este minuto. Ahí lo ablanda un poco. Sigue el castigo. Mira. Ojo que parece que viene la garra, mira. Si tú me das para masado, yo te doy más todavía, le dice Jason. Rápidamente, el que va a aplicar. Garra completa de parte de Jason sobre The Maze. No lo podría haber finiquitado, pero mira, Rencor ahí. Sería perdido 3 segundos, 4 sí, segundos. Sí, pudo haber ganado. 2. Ojo, Rencor, es más medio que a Zagot. A Frank Moreno lo están ahí. No se da cuenta, le falta un poco de. Le falta un poco de Víctor, ya diría Don Francisco. Eso mismo. Saludos a Zagot también, Firelock, que seguramente nos va a estar viendo por su señal. Recuerden que mañana es el show Firelock para que compren sus entradas. Firelock 2. Así es. ¿Todavía quedan entradas? Sí. Todavía quedan entradas. Tiene un punto parte. Espectacular. Ojo que Rencor con Jason tiene un altercado. Guillotina al cuello por parte de Maze. Está haciendo una trampa ahí. Atento que trampa no es, porque es, no, sí, es una maniobra. Sí, en realidad sí. Pero lo distrajo Rencor, ¿eh? Sí, ahí está. Ahí estuvo. Ahí está el conflicto, ¿verdad? Está el conflicto, ¿cierto? Pero Frank Moreno no. No comparte mucho el idioma. Sí, no, yo no lo entiendo todavía. Lo he tratado de. Pero todavía no me lo aprendo. Esperemos que Bull saque una traducción español de Maze. El próximo Maze, show podría tener subtítulo una lucha de Maze. ¿Quién para sabe? Para ver qué dice. Rápidamente un cuchillazo de parte de Maze sobre Jason. Maneja la situación. Son casi 100 kilos aproximadamente de Jason. Choque de trenes. Body slam cerrado de parte de The Maze sobre Jason. Levantó 1.9 m por 100 kilogramos. Uno, dos. Muy cerca. Solo dos.
De a poco Jason se va ablandando. Yo creo que si sigue así de Mace, va a poder llevarse una victoria. Quedan 5 minutos. 5 minutos es lo que anuncia Natal Stack. Hay un factor muy clave lo que tú dices, Billy, que es Rencor, es que está hace rato abrazando más esta masita para llevar al horno. Exacto. Rencor está guiando esto para que The Miz esté por sobre Jason y se lleve. Quizás. Te juro que no veía nunca en lo que yo había visto en la bóveda secreta a Jason tan complicado como lo veo hoy día. Le ha costado manejar la situación. Sí, le ha costado manejar la situación. Igual es un factor que esta vez The Miz también es alguien que casi le llega a su porte. O sea, es un luchador con mucho poder. Rápidamente un lazo al cuello de parte de Jason, castiga a The Miz. Maneja la situación en este minuto en la esquina. De una esquina a otra. La esquina, lo cambia. The Miz está manejando. Y... ¡oh! Lazo al cuello. Atento, que toma la carrera. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Dos patadas que no encuentran. Ahí está, nuevamente. Nuevamente. Rencor haciendo de la suya. ¡Mira! ¡Lo agarró! Ahora no te suelto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué poder! ¡Lo lanzó al otro lado del ring! ¡Espectacular! No. Se viene atento. La clásica de Jason. ¡Oh! La agarra. Va a hacer la garra. Aquí se va a acabar el show. Aquí se acaba la lucha. Viene de Mace. No encuentra a nadie. Clásica de clásicas. Está en posición Jason. Y la anuncia. ¡La cantó! ¡Un F5! ¡Brutal! Aquí se acaba. Aquí se acaba. Uno, dos, tres. ¡Oh! El encuentro está cerrado. La casa encontró. Y el del combate. Y a punto de tres. Es el destructor Jason. Muy bien dicho. Lo logró ante todo pronóstico. Jason es quien se llevó la victoria en este encuentro. Se le hizo difícil a Jason. Prácticamente fue una lucha en desventaja, pero se logró llevar la victoria. Bueno, la experiencia y la fuerza. Creo que, como bien dijimos, Rencor fue un factor clave en esto. Estuvo muy metido, muy constante, estar ahí peluceando un rato. Pero Jason entendió eso, se aburrió y fue quien finalmente tomó a Rencor y le dio una lección. Sí, yo encuentro que Jason, su experiencia y su fuerza fueron mucho más que lo que hizo Rencor y The Miz. Bueno, 17 años de lucha libre no son solamente para ir, subirse un ring y luchar, sino que algo de materia le tiene que haber quedado en la cabeza. Sí, realmente, gran combate. Ganó mejor favorito. Sí. Los únicos que han vencido en esta ocasión a Jason acá en la bóveda secreta fueron los extraterrestres en una lucha handicap. Que son los extraterrestres. Sí, también porque Alessandro utilizó su inteligencia y ganaron vía con todo de 10. Claro. Ojo que el encuentro que vamos a tener a continuación. Antes sí. Le mandamos un saludo a Paola Ramírez. ¿A quién más, Billy Roca? ¿A quién más? Y continuamos con el segundo combate de esta noche. Un mano a mano con tiempo de duración máximo de 10 minutos y está pactado a una caída. ¡Una caída! El primero en ingresar. Bueno, como bien hace nuestro incomodín, nuestro director a cargo, el siguiente encuentro es un encuentro entre... El siguiente encuentro es entre Guanchulo y Sara Fénix. Lucha intergénero, como siempre se caracteriza la bóveda secreta, tener al menos una mujer en cartelera, de una lucha libre de calidad, y por sobre todo, maestro contra discípulo, Guilherme. Sí, yo creo que ahora tiene un tremendo combate, Guanchulo con... mucha experiencia que tiene, haber luchado en muchos países, sobre todo en Japón, va a demostrar una calidad de lucha impresionante, lo cual Sara Fénix tampoco se va a quedar acá. Haciendo su ingreso al ring, con 1,77 m de estatura y 75 kilogramos de peso, él es el maestro de Yeyo Toyo, Guanchulo. Bueno, efectivamente son 2 años, Guanchulo también es una de las personas que entró a inicio del año pasado, en 2018, después de su retorno de Dramatic Triple Wrestling en Japón. Mira cómo le hace a esos haters. Y su enfrentamiento hoy día es muy, pero muy importante también. Y su contrincante. Thank you.
damas y caballeros, se vuelve loco la arena, se quiere caer. Esto es la bóveda secreta. Cinco luchas clandestino. La que entra ahora, la que va a hacer su ingreso, es la dama de fuego, Sara Fénix, parte de la haciendo naranja. Haciendo su ingreso al ring, con 55 kilogramos de peso y 1,55 de estatura. Ella es la dama de fuego, Sara Fénix. Mira qué recibimiento le hace la bóveda secreta. Definitivamente, Sara Fénix, yo creo que hoy día se va a lucir. Va a ser el premio MVP de este show. Bueno, es un respeto que no es regalado, es un respeto que, al igual que todas las mujeres, todas las mujeres que han estado en la bóveda secreta, Satara, Jessie, Tyra Fly, Sara Fénix, se han sacado la reverenda mierda en general para poder tener un respeto en la lucha libre chilena, que fue muy machista alguna época. Damas y caballeros, Guanchulo y Sara Fénix, alumno y maestro. Toma de árbitro rápidamente, domina la situación, la dama de fuego vestida de roja. De Chain demostrando lo que ahí está. Lo que se hace en Yeyos Dojo. Hoy pisotón, nada de cuestionar, se lo va. Bueno, muy bonita maniobra la que acabamos de ver. Aquí se están tanteando quién supera, el maestro, el alumno. Se están midiendo, se están realmente... Trató de bajar, pero no. Machetazo de parte de la dama, no le interesa. ¡Y un bofetón! ¡Oh! Se está poniendo fuerte esto. Le dejó caer. Rápidamente una doble patada en carrera de parte del Chulo. La mejor escuela hoy por hoy, yo creo, de lucha libre chilena. ¿Mm? Así es, para muchos. ¿Sí? Es el Yeyos Dojo actualmente la mejor. Ojo que la empezó a agarrar, la atacó con un globo. Muy humillante, al menos la situación sí, es querer humillarla. Eso es querer humillarla. Así es. Sí, no. Ojo, posición de DVD. Cuidado en el apron. Wow, rodillazo fuerte. Aguanchulo. Sara Fénix no se queda atrás. ¿Y qué hace? Mira. ¡Oh! Tremenda descalificadora cortita de parte. Espectacular. Uno, dos. Dos. Javier Aravena llega al conteo de dos. Machetazo brutal. Tiene la mano pesada, Sara Fénix. Sí, no se queda atrás. ¡Ay! El Chulo también. Devuelve el Chulo. ¡Oh! Sara Fénix y Chulo, uno tú, uno yo. Lo envía. ¡Oh! Rodillazo en la mera torre. Qué bonito movimiento. Me recuerda mucho tu comentario al de Dovio y Davio. Atento. Ahí sí. ¡Oh! Pisotón de parte de Guanchulo a Sara Fénix. Yo creo que con eso la va a debilitar bastante en realidad. Eso, mira, la gente se manifiesta. Bueno, tenemos a Sara Fénix siendo dominada por el maestro del Yeyos Dojo, Guanchulo. El pisotón, mira. Billy, golpes. Tú que has tenido un enfrentamiento en el ring con los dos, ¿cuál de los dos, obviamente, esperando que sea la respuesta de Guanchulo, pero cuál es el punto débil de ambos luchadores en tu caso? Yo creo que a Guanchulo esta vez lo puede traicionar quizás la confianza. Se ve muy confiado y mira cómo trata a Sara Fénix, pero Sara Fénix tiene ese juego, esa pachorra, claro, quizás a Sara Fénix le puede afectar en esta lucha de la fuerza de tiene Guanchulo, pero yo creo que Sara Fénix se va a llevar el combate. Toda la gente en las redes sociales está con Sara Fénix solamente. Pisotón en el estómago en pleno vientre. No le interesa lo que opina el público, ni mucho menos lo que piensan de él.
La gente en el envío se manifiesta. Uno. Vamos, Sara. Solo uno. Vamos, Sara, dice Hans Cisternas. Hans Cisternas, Fabi Goner, Miguel Bruna también, Giovanni Isabela está con Machulo, Esteban Prieto con el Dios. Rápidamente, palanque, candado a la cabeza, reforzado con rodilla de parte de Sara Fénix. La trabaja, la daña, la blanda para poder llevarse esta victoria, Juanchulo. Tenemos ahí, en maniobra complicada, Juanchulo, Sara Fénix. ¡Oh! La tiró del pelo. Eso es digno de un rudo, está Juanchulo, lo vemos. Completamente innecesario, sí, creo. Estamos viendo como una actitud, no sé, quizá un poco oscura. Yo comparto con tu argumento de está provocando, está haciendo tal vez que Sara Fénix pierda un poco los estribos para tal vez conseguir desde esa posición una victoria. Yo creo que Sara está ahí, va a ser culpa de Fénix, de repente va... Un tirabuzón reforzado con un codazo ahí. Suplex de parte de Juanchulo. Mira, le mete la rodilla en el estómago. Sabe ocupar su estructura de lucha muy bien, Juanchulo, y sabe lo que está haciendo. Rápidamente, la posiciona, la coloca y tiro blanco. Oh. No encuentra a nadie. Con los rodillazos de parte de Sara Fénix. ¡Oh! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! De parte de Sara Fénix, ¡qué fuerza! ¡Qué velocidad para aplicar ese movimiento! ¡Mira, mira, mira! ¡Iba de nuevo! ¡Rápidamente! ¡Bola de fuego de nuevo de parte de Sara Fénix sobre Juanchulo! ¡Atento que viene el conteo! ¡Uno, dos! Juanchulo, 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 cerró. ¡Quedan cuatro minutos! ¡Ojo! Ya atrás pica el indio, como dice. Ojo, que ya quedan 4 minutos de 10 han transcurrido. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ni un acosador sexual se llama! ¡Oh! Encontró una patada que no encontró el destinatario y presentó Juanchulo y el castigo en el vientre. Principalmente en el vientre. Que va a quedar con mucha molestia, mucho golpe. Sí, sobre todo una mujer también. Sí. Que... Ay, no puede ser así. Esa mujer. Reforzó ese castigo con una quebradora. 1-2. Llega solo 2 el conteo a poco más de 6 minutos del encuentro. Destroza cara de parte de Juanchulo. Cayó muy feo, Sara. Tiene que... 1-2. Tiene que ver. Solo 2. Ay, 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 yo que había escuchado 3. Igual. Al público. Sara. No se va a quedar atrás. Saludo a las 80 personas que están viendo otra vez esto de la señal online. Recuerden darle like, comentar, compartir y compartir. Estamos celebrando el aniversario de 5 luchas. Años de catarsis. Dos años de catarsis. Muchas cosas han pasado por acá. Muchos rápidamente ahí. Mira, mira. ¡DDT espectacular por parte de Sara Fénix! DDT giratorio también ahí aplicó Sara Fénix. Buscó un espacio, lo supo aprovechar. Juanchulo ahí. ¡Un rodillazo! ¡Patada en la cesera! 1-2. Oye, 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 Juanchulo no quiere nada. De a poco Sara Fénix está tomando la ventaja. ¡Quedan 2 minutos! ¡Ay, ay, ay, madre mía de mi vida! Solo 2 minutos es lo que va quedando. 8 minutos transcurridos y el encuentro puede ser todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Y esto se acabó! ¡Aquí se acabó! 1-2! ¡Y me quiero volver enano y lanzarme un misil atómico! ¡Ese encuentro venía cerrado! Y Sara Fénix no encontró, sino que Juanchulo se atravesó y se adelantó. Sara Fénix ahí, mira, empieza a buscar altura nuevamente. Que cuando canta una de la cara y de la segunda, siempre canta en la tercera. Juanchulo intercepta rápidamente, posición de DVD. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Rodillazo! Y atento. ¡Oh! ¡Y esta pichulita de parte de Juanchulo! 1-2! Y 3. Oh. El encuentro tiene un ganador. Y el ganador del combate. Y el conteo de 3. Es el maestro del Gilio Toño. ¡Juanchulo! Ahora sí, número 2. Bueno, evidentemente se dio una victoria muy difícil. De hecho, yo creo que el encuentro lo tenía casi cerrado Sara Fénix en los últimos minutos.
Hay abrazo, hay respeto. Felicito esta primera. 9 minutos y está pactado una caída. Los primeros en ingresar. Va a quedar la cagá. ¿Por qué dice eso usted, Billy Roca? Cuénteme. Porque viene Mario Silencio. ¡Estamos y caballeros! ¡Me vuelvo loco cuando escucho a Lucho Jara! Todos los días, a las 7 de la mañana, pongo el Montañal. Veo a Lucho Jara y mi vida vuelve a tomar un rumbo. Luis Jara Castillar, el mejor cantante del mundo de Chile. ¡Gracias, lo representa! ¡Vómito para él! Se nota que tú no sabes nada. Carlos Lucero, gran animador. Lucho Jara y toda la gente que hace el matinal. Haciendo su ingreso al ring con 190 kilogramos de peso combinado. Primero, directamente de la academia de Luis Jara, él es Francis Rodríguez. Y por supuesto, el potro de Maipú, Alan Jones. Entre Katy Barriga y Lucho Jara, un matinal sería un poco frío, ¿no? Está bueno. ¿Qué canal para no verlo? Nace mañana. Los dos redes de los ojos se pusieron de acuerdo. Cosa que pasa, ¿no? Ahora se vienen los buenos. Bueno, si eso es lo que dice Billy. Se vienen los de verdad. Y sus contrincantes. Cuando esta música suena, la lengua tirita porque hay sed, los pulmones le falta marihuana, los hombres se vuelven locos y las mujeres mucho más. Se viene acá el equipo Mala Influencia, son el ser más dominante y más fuerte de la lucha libre chilena hoy por hoy, y nadie puede decir lo contrario. Con un peso combinado de 148 kilogramos. Primero, el miedo encarnado, Bill. Y por supuesto, Ignacio el Gallo Hernández. Ellos son Mala Influencia. El payasito del infierno y el que aparece en la casa de papel. ¿Qué pasa? No hay nada más que opinar de la influencia. Me quedo con Katy Barriga y Lucho Jara. Hay opiniones divididas, pero viva la diversión, ¿eh? Fury y Nacho Hernández le van a hacer cara, le van a hacer frente hoy día a Francis Rodríguez y a Adam Jones. Un par de pinchados. De aquí veo las nalgas de Francis, cómo se le sale la testosterona inyectada por oro firmado. Mira, ¿viste? Ser mal, no, eso es aprovechar las oportunidades que te da la vida. Moreno, haz algo, por favor, Frank Moreno. Eso, mira. Tres personas. Mira cómo lo trabajan. Rápidamente, Fir. Uy. No tú, no yo. Más influencia ahí dominando como se debe. Rápidamente un botazo de parte. Ah, botazo. Yakuza aquí. ¡Oh! Por una doble patada de parte de Nacho Hernández. ¡Oh! ¡Wow! Entraron con todo, Mala Influencia. Quieren llevarse la victoria a estos. Uno, dos. Mira, ablandando a Francis Rodríguez, Mala Influencia va, pero con todo. No le va a dar respiro. Esto es lo que se va a venir para una lucha. Se les viene difícil. Se les viene a un ritmo que no están acostumbrados, bueno, a Francis Rodríguez y a Jones. Puede ser. No lo niego. Mala Influencia se puede esperar cualquier cosa en cualquier minuto, en cualquier situación de la lucha. Nacho Hernández humillando, intentando vilipendiar con patadas en el sector de la cesera a Francis Rodríguez. Ellos se han visto la cara antes, ¿te acuerdas? Que bueno, sí, fueron una de las no DQ más importantes del año pasado. ¿Sí? Nacho Hernández con candado a la cabeza sobre Francis Rodríguez. Sigue la situación. Dominando ahí. Veo a todos estos gallos del público con camisa y corbata y me recuerda como si fuera una facultad de Derecho de la Universidad Católica. Terrorífico. Mira cómo lo ablanda Nacho.
Busca el relevo al tiro. Atento rápidamente. Entra el miedo encarnado de la tercera escalín de la cuerda. Acércalo, le dice, mira. Y. ¡Eso! ¡Toma! Maleteando todo el rato, cuidado con nada, que le hacen eso y se va a meter en cualquier. Bueno, pero Frank Moreno va a estar haciendo su trabajo. Veremos, porque ya están haciendo trampa. No están haciendo trampa. Mira, eso es legal, eso es legal. No es legal. ¿El conteo de seguridad? No está. Ah, verdad. No hay conteo de seguridad. Pucha, qué lata. Ojo, algo le hace un gesto ahí, Fira, a la cámara. Siempre buena onda. Tenemos a Fir manejando la situación en este caso. Francis Rodríguez, el afectado. Rápidamente, medio suplex. Sí, pack. Ahora, Fir. Chute, chute, chute de gol. A lo Cristiano Ronaldo ahí. Patada de penal. Otra más. Espectacular ahí, Fir. Toma, de nuevo le da a Adam Jones. El castigo es de parte de Fir nuevamente. Y un guate de lleno. Correcto, un tate quieto de parte de Fir sobre Francis Rodríguez. La gente ahí, manso guate, gritan. Se hace expresar, a la gente le gusta mala influencia, yo lo veo. Sí. El castigo de Fir sobre la estructura corporal de Francis Rodríguez. Secuencia de movimientos, lo envía una cuerda, retiene ahí Francis. El relevo del Potro de Maipú. Contra nadie. ¡Oh! Cuello, que dejó calladito y casi sin pintura de miedo. Está dando con todo, Adam, ahí tiene que hacer la cuenta Frank Moreno. Ahora hay cuenta. Bueno, porque ahora es legal, pues yo no sabía que era legal. Rápidamente un slam de parte de Adam Jones. Va a levantar a miedo. La yegua de Maipú haciendo por todo. Por favor, el Potro. Ah, corrige. El Potro. Ah, perdón. Corrígete. No caché. Rápidamente, Jones va a levantar. Yo creo que Phil le está dando agüita. Sí, lo está dejando. Te dolió hasta ti eso, ¿no? Dos. Frank Moreno. Arturo Prat llega hasta dos. Está contando como muy rápido Frank Moreno. Yo creo que está comprado. Yo creo que quizás Frank Moreno vive en Maipú. Quizás Frank Moreno vive en Maipú. No porque arbitre en Gen va a ayudar a Jones. Yo creo que algo hay ahí. Lanzaron a Berlín fuera del cuadrilátero. Río. No sé, no veo esa serie tan mala. No, es Río. Quedan 10 minutos. Wow, 10 minutos ya han transcurrido. A 5 minutos de la lucha. Oh. Paso al cuello cerrado de parte de Adam Jones. El relevo rápidamente para el Poto. El Poto, no el Potro, el Poto ahora. Oye, tiene que sacar a uno ahí Frank Moreno. Eso, mira, Moreno haciendo respetar. Sabe lo que hace, eso, por favor. Muy bien. Está en la cuerda, ¿o sí? Qué pillo Francis Rodríguez. Bueno, qué pillo. Es un malulo. No. Fir con Nacho Hernández, que le gusta. Nada, le están puro pegando a los chiquillos, mira. Falta Billy Roca, tal vez, ¿no? No, creo que peleen ellos. ¡Ah! Rápidamente botan a Nacho Hernández y la gente sabe que Francis lo hace por calidad, ¿no? Suplex de parte de Rodríguez. Salte. Dos. No puedo decir eso, ¿no? ¿No importa? ¿Lo puedo apoyar? No, tengo que ser más neutral, no, ahora. Tu cheque te va a llegar igual al final de la jornada, ¿no? Ah, muy bien. ¿Sí? Sí. Espectacular. Rápidamente un castigo a la espalda. Algo le dijo Francis, le dijo, hagamos trampa, le dijo. Yo lo leí en los labios. Francis Terna dice Arturo Prat. Mira, ¿viste? Slam de parte de Francis. Leg drop de parte de Adam Jones. Sobre Fir. Uno, dos, sí. Muy bien. Aquí no es fácil ganarle a mala influencia. Aquí no, nadie puede mirar a huevo lo que. Como al trabajo de mala influencia, a la experiencia que tiene Fir. Muchos años también. Dale un golpe de suerte. Tan cerca de tus besos. Y un pura sangre de Adam Jones. Y listo, esta lucha se acaba. Está mal herido, muerto y nueva. Otra vez le pegaron. Yo bajo. No me importa la pierna, yo bajo. No,
No, ajo, sí. Los productores no te van a permitir salir de la cabina. Rápidamente el castigo. Palanca el brazo de parte de Francis Rodríguez. ¡Wow! Lo mandó Estrellas. Quizás está viendo más que pajaritos. Y esta noche le va a costar dormir al medio encarnado. Eso fue muy brutal por parte de Francis Rodríguez. Yo no sé si eso es legal. O sea, no, yo creo que eso es ilegal. La gente está con Firo, ojo ahí. Mira, ¿viste? ¿Por qué no apoyan a Katy Garriga y a Lucho Jara, por favor? ¿Por qué no lo hacen? Oh, no, la alcaldesa y el otro el mejor animador, mejor que Guatón Francisco. Yo sé que Fir, mira, ¿viste? Le está dando agüita. ¡Eso! Suena casi la sinfonía de Beethoven sobre el pecho de Fir. Nuestro papo tiene que sacarlo de esa esquina porque si no, mira, ¿viste? Mira, ahora va a caer de nuevo. Nacho Hernández va a caer de nuevo. Oye, saluda a Rulito Travieso, que dice que baje Billy y que quede la cagada. ¿Viste? Rulito Travieso. Dejémoslo ahí nomás a Billy Roca. Nacho Hernández mal herido. ¿Y para qué hablar de Fir? Un pobre estropajo en este minuto en un ringue. Oye, más respeto. No, no, pero que ven su guiri cerradita de parte de Francis. Y ahora cuidado, cuidado con eso. Codazo que le sacó hasta la mola al no, no. Medio suplex y de Fir casi es historia. Se va a salir, se va a salir, se va a salir. ¡Dos! ¡Eso! 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 Así es como uno tiene que trabajar, tiene que salvar a los compañeros. Uno no puede dejarlos solos. Y... no, por favor, oye. Moreno, haz la pega, por favor. Saca a Hernández de ahí. Y basta. Basta ya. Yo creo que Moreno está más para el lado de... no, sí, yo lo veo. Lo veo tirando más para el otro lado. Uno, dos. ¿Viste? Está cortando rápido. Está sacando energía de donde no hay. Eso, mira. Fira ahí poniéndole el aguante. Se las pelea. ¡Otra vez! Se va, diría Julio Iglesias. Pobrecito. No. Gallo se va a enojar. Yo lo conozco enojado. Sé que le gusta salir corriendo por el sector de la moneda, pero más que eso. Es bueno, va a salir corriendo el maldito. El castigo sobre Fir entre Padre Jones y Francis Rodríguez. No. Levanta el Spymaster de parte de Francis Rodríguez. No. Repapino, sal uno, dos. Y... eso. De la nada. Sale Nacho Hernández a salvar la situación. Esto no se la van a llevar tan fácil si ellos creen que... ah, por hacer pillería, no, con mala influencia no mira se juega así. Mira como humilla Francis a Fir, posición. Fir le está dando agüita, eso le está haciendo. Mira, le dice, cánsate, le dice. Si le ha dado agüita, le ha dado casi una copa de agua completita. Cánsate, le dice, cánsate que ya te vamos a ganar. Quedan 5 minutos. Transcurrido del encuentro, no queda nada ya. Adam Jones y Francis Rodríguez tienen la lucha cerrada, en mi perspectiva. Es cosa de sacar una vez más a Nachito Hernández para afuera. Apliquemos pura sangre y esto se acaba. Fir. ¿Viste? La gente lo apoya. Apoya mala influencia. A la gente le gusta la mala. Yo creo que yo le veo a la gente y la gente tiene cara de ser mala influencia. No. Y ahora sí, mira pura sangre. Obviamente, en su vida de parte el miedo encarnado sobre Adam Jones. Y se viene el relevo. Entró Nacho Hernández. Lazo al cuello. Y le esquiva un super kick. Rápidamente Nacho Hernández carga la carrera. Y un rodillazo esquina. Que busca y que está encontrando tercera, segunda cuerda. Y un tremendo bounce de parte. Uno, dos. Mira, ahí Adam Jones haciendo pillería, metiéndose a romper legal. La cuenta. Eso es legal. Eso no es legal. Ándate para afuera, le dijo. Dale para allá. Rápidamente maneja la situación Nacho Hernández. Ahora sí. ¡Choque! ¡Torres! Tus cabezas se encontraron. Y una más dura que otra parece. Se acaba acá, lo cantó. ¡Oh! Espectacular movida por parte de Nacho Hernández. Suplex de medio tirante. Ahí tenemos. Mira, uno, dos. Y acá. Se acababa todo. No
te lo puedo creer. Si me lo contaran, no lo podría creer. Oye, pero mala influencia estuvo... ¡Tres minutos! Uy. Por poquito se lleva la victoria mala influencia. Está reñido. Sí, está reñido, hay que decirlo. Ha sido un buen combate hasta ahora. Pero mala influencia no se va a quedar atrás. O sea, la lucha libre es impredecible. No? Es un arte, una ciencia, no exacta. Mira cómo le da. Uno y dos. Secuencia de parte de Nacho Hernández. Lo envía. Cuidado, lo envía, cuidado. Atento. Que dio el relevo, no lo vio. Camita de Fakir, rápidamente posición. ¡Y un tremendo! ¡Doble bombazo! ¡Uno, dos! Ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! Kefir interceptó y Kefir no quiere que suceda las cosas que tienen que suceder por curso natural. Ya menos de tres minutos. Tiene ahí la posición. Uno y uno se están dando ahora. A ver, ¿quién es más fuerte? Orofino contra la Avenita. Avenita, Orofino. ¡Quedan dos minutos! Los pinchazos versus la comida, mira. Rápidamente ahí, un codazo que intercepta a Fir. Uy, le sacó la abuela. ¡Qué ordinario! ¡Oh! ¡Patada en la mera torre! Adam Jones. Patada baja, atento. ¡Oh, super kick! ¡Qué combinación! ¡Roble! ¡Y un tremendo bombazo! ¡Un caso brutal de parte uno, de uno! ¡Oh! Esas maniobras que de repente suceden en la lucha libre no tienen explicación. ¡Sácala a Fir! ¡Mira, sácala a Fir! Atento, que ahora cuidado, sí. Cuidado, Nacho. ¡Eso sí! ¡Qué el sí! El arma secreta, ¿no? Y... Primero lo dejó caer y ahora le va a tener que saborear. ¡Hasta más allá del Colales! ¡Un minuto! Aquí se puede acabar, cuidado. Atento, un golpe de suerte. Golpe de suerte. ¡Oh, no. Le detuvo la rodilla! La patada de parte de Nacho Hernández. ¿Qué viene aquí? ¡Oh! ¡Tremendo pipazo de parte de la mala influencia! ¡Mira! ¡Ahora se acaba! Uy, levantar a Francis Rodríguez no es fácil. ¡Oh! ¡Tremenda! ¡Uno, dos y tres! Me gusta o no me guste. Ahora es claro. Y los ganadores del combate. Y a conteo de tres. Son Fir, Ignacio, el Gallo Hernández. ¡Mala influencia! Como yo lo dije, como yo... ¿Qué mala influencia bueno, se llevó la victoria total? Jamás voy a ir en contra de lo que es objetividad. Y con el tremendo pipazo que hicieron juntos Nacho Hernández y Fir, se llevaron una victoria sobre Francio Rodríguez. Es digna. Espectacular mala influencia, cómo trabaja en equipo. Se nota que son un stable creado, que son alguien que llevan años de experiencia luchando y combinan todos sus estilos. Mala influencia dejando su huella en el segundo aniversario de 5 luchas clandestinas. Bueno, así es, como bien tú dices, Pili Roca. Contigo o sin tigo, estuvieron a la altura de la lucha, nada que decir. Exacto. Eso habla muy bien de ellos. Saludos ahí a todos los demás. Mañana en Firelord tienen otro entrenamiento. Sí. Nacho Hernández Fir contra Sexualizer y XL. Mala influencia de sus carnavales. Se ha visto antes. Pero no en ese 2 contra 2. ¿Se había visto Sexualizer contra Sí, Sexualizer y XL contra... O Satara conmigo no, contra... Fue tú y creo que fue tú y Satara. Sí, yo y Satara contra XL. Porque Fir no estaba en esa época activo. Estaba lesionado. Nos turnamos ahora, yo le hice el relevo a las lesiones. Ojalá que no con la misma enfermera. No creo. Cosa de la lucha libre. Continuamos con el cuarto combate de esta noche aniversario. Un mano a mano con un tiempo de duración de 15 minutos y está pactado a una caída. El primero en ingresar. Damas y caballeros, el enfrentamiento que vamos a tener a continuación es choque de peso pesado. Viene alguien que lleva muchos años de experiencia en la lucha libre nacional, campeón en donde está, puro poder, pura fuerza, o sea, a engranaje. A
haciendo su ingreso al ring con 1.75 m de estatura y 100 kilogramos de peso. Él es el mejor de los mejores, Engranaje ya. Damas y caballeros, Engranaje ya, que ese es el primero que hace su ingreso al ring. Y su contrincante. Yo creo que esto va a ser un clásico. O sea, proyectamos la lucha libre chilena unos 20 años más. Esto ya va a ser un clásico de esos años. Bueno, de todas maneras, Engranaje ya, que se hace contrincante en una lucha bastante complicada, bastante complicada también por su parte. Y eso es lo más importante, que es una gran calidad. Acá viene el primero entre sus pares. Esos luchadores haciendo su ingreso al ring con 1.85 m de estatura y 100 kilogramos de peso. Él es el primero entre sus pares, Alejandro XL Sobre, XL está sobrevalorado totalmente en el mercado de camisetas. No, no podéis decir eso, perro. XL está completamente sobrevalorado. No, yo creo que esto es sobrevalorado. Soy la de la historia de la lucha libre chilena. Me lo pidió a todos, solo me lo pidió. Oye, se va. Ya va a empezar ya el combate. XL, Engranaje Jack. Amistad y rivalidad. Se sabe de su pasado en compañías como Revolución Lucha Libre. Se sabe de su pasado en otras compañías también. Pero lo más importante es que hoy día hacen presente su enfrentamiento en 5 luchas clandestinas. Oye, esta es un hito. Esta es la tercera lucha en single que tienen ellos dos en clandestino. Tuvieron una primera, la segunda, la final del torneo peso pesado y ahora también. Nuevamente. Oye, tiene buenos números. Tercera vez. Y las dos veces ha ganado en Engranaje Jack. Puede ser esta vez la que gane IL, no sé. Hay que ver. Ojo ahí, que el público, si es que hace sentir algo, es porque le importa realmente. Bueno, a excepción de su amor reprimido contra mí, pero eso es una cosa poca, ¿no? Se mide en la fuerza, mira a XL. Con Engranaje le gana un poco a XL. O sea, le gana Engranaje. Engranaje Jack y XL. Mira, hay respeto de parte del protector de la fe. Nuevamente entran midiéndose la fuerza. Engranaje ahora llevando a XL a la esquina, mira. El conteo de seguridad de Javier Aravena en esta situación. Ojo que se miden, se respetan. Hay que recordar, sí, que son 15 minutos al igual que la lucha anterior. Y vamos a tener, yo creo que esto va a llegar hasta el último segundo buscando un victorioso, eso te lo aseguro. Sí, no, aquí no se van a dar agüita, aquí no se dan tregua, se van a dar con todo y más. ¿Cuál es tu opinión profesional, Billy Roca, no en cuanto a las fiestas, sino que profesional, sobre Engranaje Jack? ¿Cómo has sido trabajar con él? Bien, bien. Más allá de los asados que te puedes comer o la salida, pero profesional, en el ring. No, bien, bien, Engranaje Jack es un gran luchador, alguien que trabaja muy profesional en lo que hace. Hasta donde yo entiendo, tiene tu seguimiento en la carrera casi de tu debut. Sí, sí, o sea, yo creo que mi tercera o cuarta lucha fue con Engranaje Jack. O sea, no tenía pelo. Cuando tenía pelo y no tenía guata. ¿Cómo ha sido enfrentar también a Engranaje en esa situación? Es complicado. Engranaje es un rival. ¡Qué machetazo! ¡Qué machetazo! Dame tú, mira, dame, mira, yo. Mira. Ojo, que aquí se miden. Mira, mira. Y él ahí le dice: vamos, dale. ¿Sí? Dale, le dice. Uno, tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Se están dando! ¡Mira! Supongo que esa va a ser la temática de toda la lucha. Totalmente. Yo creo lo mismo. Está partiendo y ya se están, pero dando, pero con todo.
Candado a la cabeza de parte, engranaje Jack sobre el protector de la fe. El candado es insistente, engranaje quiere llevarse la victoria de una u otra manera. Y su rompeilusiones al parecer. Y a las cuerdas le cuenta, mira ahí Javier Aravena haciendo su trabajo. Puro profesionalismo en el ring, creo yo, sí. Oye, como te decía, engranaje ya es un rival difícil. Eso. O sea, si a las personas que le toquen, quizás en un futuro, enfrentar a engranaje ya que es complicado, con mucha fuerza y mucha experiencia. Alguien inteligente. ¿Y cuál es tu experiencia también con XL sobre lo encordado? Complicadísimo. Alguien que tiene mucha experiencia, ha luchado en muchos lados, en muchos países. Entonces. Un ídolo también en toda Sudamérica. Sí. Mucha gente lo quiere, pero hay que darle cara. Sí, así. A cualquiera en realidad. O sea, puede ser muy complicado, pero hay que ir a todo. Hay que poner el pecho a las balas. Rápidamente el castigo del protector de la fe sobre el mejor de los mejores. Duele. Alejandro Sáez, yo sé de primera fuente que le dejó un par de semillitas de ampolla en su minuto a Reptil. Recuerdo haber visto esa situación. ¿Sí? Oh. Con una cantidad de machetazos. Intercepta rápidamente con un rodillazo. Alejandro Sáez envía de cuerda a cuerda. Engranaje Jack lo levanta. ¡Oh! ¡Y esa moana de parte del mejor de los mejores! Sobre el protector de la fe. A eso me refiero con Engranaje Jack, que es inteligente. Mira. ¿De la nada te sacó algo? Sí, de la nada. Esa fuerza. Ese fighting spirit. Inteligencia. Esa inteligencia. Sí. Tienen la fighting spirit. Todos tienen el fighting spirit. Cinco luchas, clandestino, fighting spirit. El castigo con un rodillazo en el sector de las costillas. A ras de lona. Francisco Aravena. Sí, este árbitro es Javier Aravena, obviamente. Como la blanda engranaje Jack, mira. ¡Oh! Rodillazo en mera torre. Lo bajó, pero mira, le va a doler hasta la otra semana ese rodillazo. Uno, pero seguro. Dos. El conteo no alcanza a llegar a cerrar la casa. ¡Quedan 10 minutos! Uy. Ya van transcurridos 5 minutos del encuentro y 10 minutos es lo que va quedando. 10 minutos complicados, apretados, donde vamos a ver a los dos mejores competidores dando lo mejor en el ring. 5 minutos y se han dado, pero con todo. O sea, no se están dejando nada, no se están guardando nada. Desde ya se están, pero matando en el ring, sí. Muy complicado. Mira, le empieza a trabajar la pierna XL. XL y el castigo focalizado, como bien dice Billy Roca. Sobre la rodilla. Uy. Eso se ve doloroso, ¿no? Sí, no. ¿Qué? No, y 110, 105 kilos de estructura como el de XL sobre tu tobillo, ¿no? No, y la violencia no es, con la que te ataca. No es que te toque un osito cariñosito, ¿no? No, no, para nada. Mira cómo le trabaja ahí. La gente muy metida ahí en la lucha, con canto. Mira, ¿viste? Rápidamente, STF puede cerrar ahí. XL buscando una llave de sumisión. Todavía no la cierra, todavía no la puede cerrar. Mira, le cuesta. Llegó a las cuerdas en Granajilla. La situación no es compleja. Una STF que podría haberla cerrado y podría haber beneficiado en su misión a XL. Pero mira, lo dejó dañado. Lo veo cojeando. Mira, engranaje Jack le devuelve todo. Esas cachetadas no se la pegaron a XL en la peor situación. Estoy que me vuelvo un enano. Falta mucho. ¡Oh! Sigue el castigo. Las mañanitas, cielito lindo, lo que suena sobre el pecho de Alejandro XL Saez. No, esto se van a matar. Uno y uno. Esto no se queda atrás. Le hace cantar las opciones completas de Plácido Domingo. Una banda. Atento, que si una banda necesita el que toque la batería con esta sinfonía, pero rápidamente quebradora en la columna de parte de Engranaje Jack.
está guachando. Está guachando, como Cody diría, lo está guachando. Hay que aguacharlo. Saludos a Cody también, que está guachando para que... el Peral, tratando sus situaciones de adicción. ¿Sí? Sí. El último que supe. Billy, ¿es verdad? Sí, es verdad. En realidad, Cody está sufriendo una adicción a los completos. Porque a la mala influencia no. De la comida chatarra. De los completos de la comida. Damas y caballeros, tenemos el enfrentamiento. Engranaje Jack sigue castigando a Alejandro Sáez con codazos constantes en los que se deja caer. La situación es apretada. Ambos luchadores han transcurrido más de 5 minutos y ni uno de los dos se ha dado tregua constante. Engranaje Jack buscando ahí someter a XL. XL buscando la cuerda. ¿Qué una fuerza tiene? La cobra del millón de dólares ahí. Sí, mira, mira. ¡Wow! Y con quebradora. Quebradora en la espalda, ¡uy, uy, uy! Eso debe doler. Eso debe doler. Engranaje Jack tiene una fuerza, pero increíble. No, y en una posición. Cuidado, mira, cuidado que se viene. Camel Clutch. Camello clásico al estilo del Iron Shake. La pregunta es, ¿se rinde o no se rinde? Es difícil salir de esa posición. ¿No? ¿Cómo podrá salir de ahí? De dentro hay que arrastrarse casi con las rodillas solamente. Sí, sí. Mira, ahí logró sacar un brazo. Lo derriba. ¿Ves? Nuevamente le ataca la rodilla. Esto se ha sido muy focalizado en ese sector de parte de Alejandro Sáez. Uno le busca la pierna, el otro le busca la espalda. Esto está complicado, una lucha reñida, que hay experiencia. Sigue el encuentro de Alejandro. Quedan 5 minutos. Ya han transcurrido 10 minutos, ¿no? Sí, complicados, apretados, 5 minutos finales del encuentro. Si el encuentro termina ahí, se quedan sin resultados. ¿Sí? Lazo al cuello de esquina a esquina de parte de Alejandro Sáez. Rápidamente busca otro y suplex cerrado, clásica maniobra del protector de la fe. Espectacular Engranaje Jack, ¿cómo le devuelve? Parece que no le mira, hizo ni no nada. Choque de trenes, choque de trenes. Nuevamente el centro. ¡El lazo! Separaron al tiro, mira. ¡Un rodillazo por parte de Engranaje Jack! Running knee de parte de Engranaje Jack sobre Alejandro Sáez. Rodillazo en carrera. Están pero dando todo. La emoción vibra en la bóveda secreta en su segundo año de aniversario. Argentino, grita la gente, mira. Comparta, comparta, comparta el en vivo, comparta el en vivo, recuerde, dele like. Saludo a Mardone García que dice, vienen por ti Max Contreras. Ya no, Max Contreras contra XL. Yo creo que debut y retiro. Suplex German, suplex espectacular. Engranaje sacando y con una pierna menos. Mira, está bastante malherido con el trabajo que ha hecho Alejandro Sáez en su rodilla. Más. Cayó como de cabeza. Eso le va a afectar. Igual caer de cabeza. Bueno, rompe ilusiones y podría ser todo. Sí, pero le va por otro. No lo deja. No lo deja, no lo deja. Mira, está Engranaje Jack intentando buscar una tercera maniobra. XL. Uy, cachetada. Tremendo. Slap. ¡Oh, otro, otro, otro! Patada en el abdomen. Lo envía de una cuerda a otra, lo está esperando. Lo levanta. ¡Y una vez! De parte de Engranaje Jack. ¡Oh, Shining Wizard! De parte del mejor de los mejores. No lo vi venir de ninguna parte. ¡Wow! Sencillamente, si me lo contaran, no lo podría creer. Uf, uf, ¿qué palabras puedo decir? Me quedé sin palabras. Es complicado. Es complicado. Uno, es complicado. Dos. Muy, 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 muy. Solo dos. Cerca.
está. Yo pensé que se acababa. Yo pensé lo mismo después de una clásica como Engranaje y Águila y su Shining Wizard. Cuidado que se van a ir para afuera. Quedan parece, dos minutos. Dos minutos. No queda nada, quedan solamente 120 segundos. Se acaba. Tal vez Alejandro Sáez saque un helicóptero y luego una tumba rompecuello de la nada, quién sabe. El castigo primero es Alejandro Sáez adelantándose. Antebrazo en la mandíbula. Slap de vuelta, Engranaje Jack no se queda atrás. Uno, dos y tres. Ay, 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 madre mía. Mira, Engranaje Jack cómo se prende. Uno tú, uno yo. De sándwich, de jamón y de salada. Mira. Atento. Oh, 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 se viene bombazo. ¡Clásico! ¡Oh! ¡Bombazo! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto para que se acabe! No queda nada al encuentro. ¡Viene Sánchez! ¡Oh, un tremendo Larias! ¡Uno, dos, un! ¡Ay, ay, 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 ay! Engranaje, ay, ay, no quiere salir, no quiere bailar con la fea. No quiere cerrar en la casa. ¿Qué está buscando XL? Mira. XL hizo el último minuto. Engranaje XL. Quedan menos de 60 segundos. Levanta Engranaje Jack. 30 segundos. 30 segundos. Anuncia Natalia Stack. Está. Lo puede ser. Mira, mira, mira. Se rompe ilusiones. Lo tiene Engranaje Jack. ¡Oh, rompe ilusiones! Como bien dijimos. Aquí sí. Puede ser el conteo. Y va a ser la victoria Engranaje Jack. Muy cerca. Y a la vez. Muy, pero muy lejos. 10 segundos. 9, 8, no. 7. Esto parece 6, que va a terminar así. 5, no te lo 4, no te lo 3, creo. No puedo creer. 2, 1, 0. Se acabó por límite de tiempo. El combate queda sin ganador por tiempo cumplido. Se dieron contra con todo. No creo que suceda. No creo que suceda. No sé si les darán la autorización. La gente quiere 5 minutos solo antes de violencia. Solamente una lucha de exhibición. Dudo sí. Que... Bueno, Javier Aravena está comunicándose con la producción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no, parece que no. No, no. El combate queda sin ganador por tiempo cumplido. Si lo dice mi jefecito, entonces no hay más tiempo. No hay más tiempo, la lucha se acaba. No hay ganador, no. Pero fue un gran combate. Eso no lo quita. Gran violencia, en los primeros 5 minutos empezaron a dar con todo. No lo podemos negar. Fue un encuentro de calidad tremendo, absoluto. Dieron todo, dieron más que el 100% creo yo. Engranaje ya colocó de su parte una Shining Wizard y un rompe ilusiones. Y por su parte Alejandro Sáez también aplicó bastante maniobra en una cosa con Kiel de la nada. Nada que decir, Billy. Nada que decir. Nada que decir. Sin palabras quedamos con una lucha. El público decía que iba a salir uno y no salió ninguno. No salió ninguno. Tapita. Mira la gente ahí expresándose, dándole su respeto a estos dos. La gente está con el hashtag que Anarco vuelva. Anarco sabotaje. ¿Quién es Anarco? ¿Quién es Anarco? ¿Quién es Anarco? Yo no me acuerdo de él. Siempre, pero siempre, Billy. Siempre, pero siempre buena onda, siempre buena onda. Mira, ¿viste? Dan la mano en señal de respeto a los dos luchadores. Tremendo enfrentamiento lo que vimos. Dos titanes, dos colosos, dos gladiadores del ring. Alejandro Sáez y Engranaje. A vivir, no solamente el sueño americano, sino que dejar en claro, al igual que muchos extranjeros, y yo sé que muchos no le entienden, está hecho el guerrero chileno. Van a demostrar a los Estados Unidos lo que es la lucha libre chilena. Bueno, como lo hizo Alejandro Sáez, como lo hizo Taylor Ward, con una nueva generación que se la dio al ring.
Cari, una niña ahora que está en Japón, Juan Chulo, todas las personas. Yovira es el día de Sudamérica Sensation, los extraterrestres. Haciendo que ingresa al ring, con un peso combinado de 150 kilogramos. Primero, el más pro del escordado, Pedro Pablo. Y sus contrincantes. Damas y caballeros, la arena, la bóveda secreta se quiere caer. Todos sabemos que cuando esa música suena, es hora de calidad. Bueno, se hace llamar Estrés Infinito. Haciendo su ingreso al ring con 153 kilogramos de peso combinado. Primero, el actual rey clandestino y dueño del cambio infinito, Mr. Chico. Y su compañero, el mejor luchador de Chile, Límite. Ellos son el 3 Infinito. Mira, mira, ¿quién los vio y quién los ve? Atento Caperuza y atento todos, nueva camiseta, el 3 Infinito, su tienda más cercana. Los fotos de Maipo ahora. Y Mala Influencia también no se queda atrás. Compre boleras, tengo boleras. Encarguen su bolera, bonito, quedan Mala pocas. Mala Influencia también. Sí, Billy Roca nuevamente sacaba una bolera. Tuve que vender un container lleno para campañas presidenciales de boleras que quiero pegar. Hay una de trapero. se viene el clásico de clásico. Clandestino tiene estabilidad. Comienza este encuentro los extraterrestres. Alessandro de Truza Blanca, Pedro Pablo de Truza Calipso, Límite con polera negra y Keyton con botas blancas. Suena el campanazo inicial. Javier Aravena a cargo de la regla del encordado. Toma de árbitro, mira. Chris Lock. Posición ahí. Giro tres cuartos rápidamente. Alessandro tomando la delantera, pero la experiencia de Límite no se queda atrás. Mira, qué bonito juego tienen de Shane. Chain Wrestling del puro estilo, como bien dice, candado a la cabeza de parte del hombre de la tres locura sobre Alessandro. Lo lleva a la cuerda, Alessandro. Lleva Límite. Rápidamente. Pestazo fuerte. Lo esquiva. Mira, lo quería. Arriba. Para Alessandro. Gracias. Límite para Ojea. Mira, mira, ahí cuidado. Lo tiene Pedro Pablo. No lo saca, no lo saca. Ahí ese enredo que tuvo. ¡Oh, wow! Tremendo machetazo. Rápidamente. Tremenda desnucadora de parte de Alessandro. El relevo es para el platinado. Para el pro de los pro. Pero igual a la Luria. Sí. Pequeña lanza. Tita. Y running knee de parte del Límite. Entra Mr. Keyton. Saludos a Honduras, saludos a México que nos está escuchando en vivo en directo. Para el Mr. Keyton.
Pedro Pablo domina primero. ¡Qué momento! ¡Oh, más codazo, volador! Espectacular, mira a Mr. Keaton, el rey clandestino actual dominando al más pro de Chile. ¡Toma, mira! ¡Qué bonito carrusel! ¡Contra! ¡Toma! ¡Es un cabrera! Por parte de... A veces acento mexicano, te lo aplica. Yo te puedo comentar en otro idioma. Sí, soy políglota, ¿sabías? De verdad. Se va a hablar mexicano, pero en japonés. ¡Toma! Vamos a conversar después. Rápidamente, Mr. Keaton, uno. Solo uno, pero Pablo no insiste, no quiere quedar por el número 3 ahí, marcado. Slam. Límite, límite. Keaton piensa en hablar. Sí, lo hablan, el compañero, mira cómo. ¿Falta Carly? Yo creo que no. Mira. ¿Qué pasó? ¡Límite! Por favor. ¡Doble leg drop de mate! ¡Mr. K con 1-2! Déjame recalcarte algo, Billy, que aquí estos se hicieron amigos porque después de toda la rivalidad que hubo, se juntaron, completearon. Se tomaron una cerveza. Sí, también Sarah Fenix perdonó a Keaton por las cosas que habían sucedido. Sí. Bueno, y ahora son best friends. Sí. Best friends. Gran equipo, mira. Primera vez y tremendas movidas dobles. Bueno, estos 5 luchas clandestinas a través de su señal online. Tenemos el enfrentamiento entre el Límite y Keaton enfrentando a los extraterrestres. Límite dominando a Pedro Pablo. No es primera vez que se encuentran ellos dos. Han peleado en bastantes oportunidades en este ring y en muchos otros. Llevan años los dos luchando. Bueno, esa es la gracia de la lucha libre, ¿no? Y ahora sí lanza cortita por parte de Pedro Pablo. Uppercut para Límite. Dando su flex. Los extraterrestres de South American Sensation. Relevo. Entra Alessandro. Alessandro lo quieren un poco menos, por lo que veo. No, la gente no se lo va a entrar. Toma. Cortito ahí. Alessandro sabe, yo se rescato. Alessandro sabe dominar. Se la sabe por libro, Alessandro, a pesar de que ha abucheado por mucho, se la sabe por libro. Bajar a su contrincante. Quedan 15 minutos. Cuidado, mira. Cuidado ahí, Pedro Pablo. Hay castigo, efectivamente, Pedro Pablo. No se está dando cuenta Javier Aravena, tiene que hacer la pega. Rápidamente el castigo es de Alessandro, Pedro Pablo sobre el límite. El castigo es con una palanca al brazo, es un medio camel clutch eso. Se transformó. ¿Qué le va a hacer? Mira. Dolor complaciente para Pedro Pablo y al más límite del dolor, al límite. ¡No muerde! ¡Cuidado eso, no! Está ahí, entra su mejor amigo, entra Keaton. Se le viene. Castigo ese. Ahí tiene que salir uno. Efectivamente, no pueden haber dos sobre el... dejaron sacarse de la polea límite. Machetazo de parte de Alessandrino. Qué maletero Alessandro, ¿no? La gente no lo quiere. ¿Qué va a hacer? Un clásico de Alessandro. Bionic Elbow, clásico de Alessandro, segunda cuerda. Dos.
estando, para... y están dominando al límite, mira. Es para Pedro Pablo. Oh, Pedro Pablo atacando a Mr. Keaton. Pero el límite se las pelea, mira. Castigo doble. ¡Oh! Ahora sí. ¡Cuenta! Uno, dos. No llega el número favorito de límite. Se salva de esa situación. Mira, Pedro Pablo burlándose de límite. Manejan los extraterrestres, no encuentran a nadie en esa casa. Castigo ahora, posición de DT Alessandro Pedro Pablo. ¡Oh! Tremenda denuncia ahora. Y al final posiciona con una DT tremenda. Ahora sí va a poder dar el relevo. Ay, ay, ay. Sacó Pedro Pablo a Mr. Keaton. El relevo no se concreta. Los extraterrestres dominando. Dando a demostrar por qué la próxima semana van a estar ya en el extranjero. Dando que hablar. Mostrando que su fecha es el próximo la lucha sábado. Libre chilena. Sí, ya el próximo sábado. Tenemos a los extraterrestres castigando al límite. Ellos se autollaman los regalones. Mira. Es verdad. No lo noto. No lo logro notar. Machetazo de parte del límite. Rocodazo ahora Alessandro. Tita, mira. Y una patada de que también cae con una zambullida ahí sobre Pedro Pablo. El relevo es para el hombre del carro infinito. Cae uno y cae el otro. Y como si se tratara de Mr. Músculo, limpia, que limpia, que limpia, que limpia Mr. Keaton. Todo lo que pide en su camino es derribado. ¡Oh! ¡Uppercut! Para su compañero, se equivocó, pero Pablo. Patadón. Y rápidamente. Un lancha de medio que provoca guillotina el clásico de Mr. Keaton. Mr. Keaton en la ovación del público. Es uno de los hombres. Esto ya no es lo que era. Querido, ya. ¡Tom! De cortito para Pablo. Mr. Keaton castigando a Alessandro. Oh. Y parejo rápidamente. Doble patada en forma de misil. Oh. Bala de cañón. Completa en este recorrido sobre Alessandro. Ahora sí, gracias, gracias, gracias. Y gracias de parte de Mr. Keaton. Una, dos. Solamente dos el conteo. Aravena no llega, no llega, no concreta. Los extraterrestres todavía hay vida humana en aquel cuerpo. Quedan 10 minutos. Le viene derribada. Ya esto se está transformando casi como una riña callejera. Se están dando golpes, mira, van a ir para afuera. Cuidado. Ojo, cuidado que por el público. Por una parte límite con Pedro Pablo y en la otra Keaton con Alessandro. ¿Qué? Mira, le pidió el globo. Su cabezazo con el globo. Ahora sin sumisión con el globo. Qué daño. No lo vaya a matar. El castigo sí de límite a Pedro Pablo suena y suena y bastante suerte. Ah, le dio el poder de Tío Nacho. También. Poder de Tío Nacho. Cuidado que se acerca Pedro Pablo por allá, mira. Mira, mira, mira. Oh. El castigo sobre Pedro Pablo y Alessandro. Sigue la situación. Es compleja para los extraterrestres. Han estado dominando fuera del ring el equipo del 3 infinito. Bonito combate tenemos acá. Hay una participación del público. Un latazo brutal. Un latazo, pero... Ah, lo va a empezar a llegar a gradería. Aquí se complica un poco la cosa.
me mandan a las cachorritas al hospital, a las chiquillas que están ahí, por favor. Cuidado, mira. ¡Oh! Tremendo suplex ahí en el pelo de madera purita. Sin protección son los asientos. Son movimientos muy peligrosos que... Y hacerlo sin protección. Ahora hay que recordar que en ese sector Owen se rajó la cabeza con el tablón y quedó con varios luchando contra el libre. Sí, efectivamente. Owen firmó la cuerda, pero Pablo, como nunca nadie lo había hecho. Atento que está Alessandro buscando. Suplex ahí. ¡Dos! Solo llega dos el conteo. Se sale Mr. Keaton. Hay que tener mucho más para poder vencer al rey clandestino de este año. Esto no se la van a llevar fácil los extraterrestres. Machetazo, festival, lo envían de una esquina a otra. Están los extraterrestres. Oh. Splash. Oh. Rápidamente uppercut, el platinado luchador. Está ahí con un... Y eléctrica ahí, uppercut para Mr. Keaton. Aquí se puede acabar uno, todo. Dos, y aparece de la nada al límite a salvar a su compañero. Con una corbatita. Oh. Posición de Pedro Pablo, uppercut completo, cerradito, el Sugiri de Alessandro. Ahora super kick. German Suvex para Mr. Keaton y ¡Radiato! ¡Brutal de parte de mi límite sobre Pedro Pablo! El público vitorea y grita lo que quiere sentir y lo que siente. Es a clandestino. Y el portón también. La lucha debe estar ya en sus últimos 5 minutos, si no me equivoco. Sí, deben quedar. Quiere quedar muy poco, seis, muy seis, poco, ¿no? 5 minutos. Uh-huh. Aprox. ¡Ay, ay, ay! Besito. Oh. Que ese no te lo perdona, Sarita Fénix. ¡Lo mismo! ¡Tope suicida! De parte de Límite. ¡Cortadora de cardio de parte de Mr. Keaton! ¡De clásica de cardio! Aquí se acaba. Uno, dos. ¡Pedro! Espectacular. Creo que... ¡Mira, ahora, cuidado, ahora cuidado! Maniobra de Pedro Pablo y al límite. A Keaton. Antebrazo bien, antebrazo va. Uno, tú, uno, yo. ¡Uy, uy, uy! Cabezazo. Ahora sí. Posición. ¡Y lo pilló con un stack, una quebradora! ¡Cuidado! Plancha de 5 estrellas. ¡Oh! ¡Running knee! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Estos luchadores salieron más duros que un bistec de mil pesos. Se están, pero, matando. Ahora sí, van a buscar. Atento, que la buscan. ¡This is the remix! ¡This is the remix! ¡Una, dos y tres! Y los ganadores del combate. Y a conteo de son Pedro Pablo y Alessandro, los extraterrestres. This is the remix. Tremenda maniobra de parte de Pedro Pablo y Alessandro. Completan una victoria, la última en Chile, antes de su esperado viaje. Tremendo combate que acabamos de ver. Se dieron pero con todo y los extraterrestres ahí demostrando por qué están yéndose al extranjero la próxima semana. Efectivamente fue un gran combate, un gran evento de aniversario de 5 luchas clandestino. Dos años de catarsis. Dos años que han pasado muchas cosas, han pasado muchos luchadores y pocos se han logrado quedar. Acuérdense mañana, Fireload, 17 de agosto. Las entradas ya están disponibles a la venta en Megatino.party. Todavía hay entradas disponibles para mañana. Ese fuego, ¿no? Ese fuego de asa nocturna va a dejar. Ojo que todos sabemos que la lucha de día. Y como te digo siempre, siempre buena onda y el respeto está por sobre cualquier situación. Y esto es We don't know no one like you. Que los extraterrestres también estén. Bueno, ahí primero que nada,
Primero que nada, quiero agradecer a todos los que vienen todos los viernes. Como algunos saben, nosotros no vamos a poder estar en harto tiempo porque vamos a hacer un viaje buscando nuestro sueño. Yo estoy personalmente acá desde el primer show. He estado muchos viernes y solamente me queda agradecer a la gente que está ahí arriba, a mis colegas luchadores, porque cada viernes que vengo acá lo paso la raja y aparte aprendo un montón porque comparto ring con los mejores de Chile. El viaje, aunque ustedes no lo crean, comenzó en este maravilloso ring, en este tremendo lugar, con un público quizás yo no soy de sus favoritos, pero para trabajar para ustedes es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Acá comenzó el equipo, tenemos el honor. Esto es claro. Y esta polera definitivamente se va a nuestro viaje, porque al igual que todos los que están aquí, esta también es nuestra casa. ¡Que vengan todos al ring! Compañeros de arriba, esta es una fiesta de todos, estamos de aniversario, 2 años rompiéndola. Damas y caballeros, 5 luchas, clandestino una vez más está siendo presente, está diciendo que estos 2 años de catarsis no significan lucha libre, sino que significa algo más, una familia que la hacen ustedes, las hacemos nosotros, los luchadores, el staff, la gente que trabaja. Y así vamos despidiendo estos 2 años de catarsis, aquí en 5 luchas, clandestino. ¡Aguante, chiquillos, la lucha libre! Nos vemos el próximo viernes. Soy Juan Ignacio Gutiérrez. Nos vemos. De la fe del carnaval de sangre nunca se apague. Firelord 2, este sábado en la bóveda secreta.